Está bien, cobra lo que no es tuyo. Tengo empresas en todo el mundo, en Miami, Dubai, Zurich. $40, barril Brent, menos no sirvo. Oro, petróleo, obras de arte. Cuadros de Picasso, azúcar, leche en polvo. Distribuimos solamente en grandes cantidades. Roberto, te llamo. Los kilos para supermercados. Joder, pero menudo pelotazo que has dado, ¿no, cabrón? Bueno, me alegro de verte, tío. Me mucho, tío. Te vaya bien, ¿vale? ¡Vale! Hay que hacer la compra, Joaquín. Hay que pagar el viaje de fin de curso. ¿Y a qué esperas? A que me traigan dinero. ¡Joaquín González no paga! ¡Olé! ¡Olé! ¿Dónde te habías ido a vivir fuera? Claro, cabrón. Que me he ido. ¡Esto es de esta casa lo antes posible, parásito! Llevo 40 años sin dar un palo al agua. Tengo esto. ¿Pero esto es auténtico? A ver, ¿de cuánto estamos hablando? La pieza está valorada en 2.100.000 euros comisión aparte. Si sale bien, olvídate de volver a trabajar nunca más. Que no, que la pieza es mía. 2 millones, comisión aparte. Pero vamos a ver, meningítico, si necesitamos 100.000 euros y la pieza te la dejan en 2 millones, ¿qué cuentas tienes que hacer? ¿Me lo puedes repetir? ¿Te apetece mover el esqueleto, princesa? No es a ti, diosa, perdona. Es a tu amiga. ¿Se puede saber de dónde piensas sacar 10.000 euros? Hay gente detrás. Gente muy complicada. No estaréis molestando a este señor, ¿verdad? La van a liar. Que no, coño. ¡Pues liar! ¡Achuelo, achuelo! ¡Manos arriba! Abre, hombre, que te va a doler menos. No me lo hagas tan difícil, por favor. Que yo soy muy sexual. ¿Eh? Esto es surrealista. ¿Tienes algo suelto? ¿Me puedes dejar algo suelto? ¿Cuánto dinero tienes ahorrado? Mira que tu padre me dijo, no te quedes embarazada, que en toda la familia siempre sale un gilipollas. Tienes 48 horas para entregarme 25.000 euros o vas a tener que buscar a tu familia con un puto geolocalizador. Es falsedad documental, es estafa, es banda organizada. Banda sí, organizada.